Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dean Spain y os traigo otro capítulo, ya el número 3, del Kerbal Space Program con mods y en el modo ciencia. Bien, vamos a empezar a recoger ya ciencia de diferentes biomas y para eso he hecho este avioncillo tan chulo, ya que tenemos las partes de avión. Y además con esas dos Mystery Go que he puesto ahí arriba, para poder recoger ciencia de, ya digo, de otros biomas. Ahora mismo los que tenemos más cerca son, pues aquí las playas que tenemos aquí al lado. Y bueno, después me voy a ir para arriba a unas montañas que tenemos un poco lejos, pero bueno, unas montañas. Y la idea es soltar vamos a decir, un probe, una sonda, sobre los biomas que me interesan. Para eso, bueno, pues como tengo puesto el remote detect, hay que tener un poquito de cuidado porque si están muy lejos, pues nos quedamos sin el rango en el que nos puedan, en el que podamos manejar lo que es la sonda. Así que para eso te he puesto una antena, de la más pequeña que hay, pero bueno, la que es omnidireccional. Y no voy a tratar de soltarlos demasiado lejos, por eso la primera va a ser esta de aquí, que además está preparado para cuando le dé al botón. Tengo que volar primero bajo, a poca velocidad, por supuesto. Pues va a salir directamente, va a hacer un decoupé, el único que tengo, y va a salir con paracaídas, ahí lo tenéis, ha salido con paracaídas y va a aterrizar ahí solito. Y después ya cuando termine la misión con el avión, pues ya regresaré. Ahí la tenéis, el probe, ahí tenéis. Cogeré la ciencia que una vez que esté en el suelo y bueno, pues recogeré lo que me ha dado. Y ya lo que voy a hacer con este avión tan chulo, bueno, no es muy rápido, pero bueno, me ha quedado bastante chulo, es irme, ya digo, a las montañas. Es un avioncito muy básico, pero bueno, es respondón, vale bastante bien para la función que cumple. Y además le he puesto ahí abajo, que no se ve mucho, ahí esa cosa que le cuelga, es para el MapSat, para, bueno, simplemente por recoger un poquito del mapa, pasar el bioma en el cual me encuentro, pero bueno, simplemente porque no me cuesta dinero ponérselo. Y ahora que estoy llegando aquí a las montañas, pues la misma operación de antes, es ir un poco despacio, y quisiera soltarlo a este lado de las montañas para que tenga rango, pero tampoco puedo soltarlo desde muy arriba porque entonces no va a caer bien. No va a quedar bien, es decir, tengo que estar con la nave a 2 kilómetros cuando toque suelo, porque si no, pues no sé muy bien qué puede pasar. Así que me voy a aproximar aquí con cuidado, y ahora que se ve la luz, o sea que estoy cerca del suelo, fuera. Ahí está. Y otro probé. Y ahora ya con este avión, pues ya que veo que está aquí esto un poco liso, pues le dé a esta tarde a aterrizar. Esta tarde aterrizar y conseguir, por si acaso, pues información de este bioma. Así que voy a recoger la parte científica y a tratar de aterrizar. Sabéis que yo soy más de cohetes que de aviones, pero bueno, el aterrizaje debe ser fácil con este cacharrillo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, con cuidado. Hay que reducir la velocidad horizontal lo más posible, pero no demasiado para que la velocidad vertical no sea muy grande. Y tampoco el terreno es muy liso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, se acerca muy... Mierda. El problema es que solo se ha acercado más deprisa de lo que yo pensaba. Así que pongo los frenos, pero bueno, aún me queda la hélice y las dos alas principales. Lo que voy a hacer va a ser, como esto no frena, porque voy cuesta abajo, escoger toda la ciencia que pueda. Toda la ciencia que pueda en cuanto pueda. Porque es que además... ¡Buf! Ahí. Este de ciencia y este otro. Vale, los cojo y salgo de aquí pitando. Porque ya digo que me he quedado encima... cayendo, que he puesto el freno, cayendo con el avioncito y no hay forma de frenarlo, así que quito ruedas y vamos a ver si salimos volando hasta otro bioma. Bien, bien, ya estamos volando, ya ha sido, bueno, la verdad es que después de todo ha salido bastante bien, gracias a que tenemos aquí al Jebediah que controla bastante. Y bueno, pues esto es lo que tiene hacer un diseño más o menos versátil, que aunque pierda algún motor o alguna cosa, pues sigue funcionando. Ah, por cierto, he tenido que quitar el mod de las averías, porque no hacía nada más que... Bueno, no es que fuera el que me estropeara el juego, pero cuantos más mods se van poniendo en el Kerbal, pues se va estropeando el juego, va estropeándose cada vez más, hasta llegar a un punto que ya no se estropea a la segunda misión. La segunda misión, la segunda que recarga, se estropea. Así que lo he dejado en la mínima expresión de los mods. Y bueno, a lo que me toca es con este avioncillo, pues aterrizarlo, por ejemplo, ahí, que es una llanura que espero que sea otro bioma diferente de las montañas, que no lo sé porque he perdido la parte del MapSat, pero bueno, ya aterrizarlo debe ser sencillo. Es cuestión de reducir la velocidad al mínimo, no quitar toda la velocidad,
porque si quito toda la potencia, más bien, si quito toda la potencia, pues me quedo sin maniobrabilidad. Y este tampoco planea tan bien, pero bueno, me ha quedado bastante bien. Esto seguramente es porque diseñé primero el avión así y después le puse los otros motores. Así que es cuestión de aterrizarlo con mucho cuidado. Una cosa. Así, por eso está la luz, para ver dónde se encuentra el suelo, que es una buena idea. Y ahí está, estupendamente aterrizado. Vamos a coger toda la ciencia de aquí. Ahora bajaré al señor Yevedaya que coja muestras. No le he puesto escalera, pero bueno, normalmente desde la misma escalerilla puedo coger las muestras. Otro reporte que podría coger. Lo malo es que solo me cabe un reporte aquí en esta cabina. Vale, y además no puedo enviarlo porque la antena creo que se rompió con, no muy bien, se rompió con lo otro. Vale, estupendo. Pues entonces tú te bajas, coges la ciencia y vamos a ver qué pasó con la otra sonda, o las otras dos sondas que he ido tirando. Recogemos y vamos a ver. Nos vamos a ir. Aquí tenemos la otra sonda. Veis, puede coger la ciencia, ha aterrizado bastante bien, sin ningún problema. Tiene, bueno, todo lo de ciencia que puedo coger, esto ya lo tiene aquí cogido. Y además tiene una batería para que no me quede sin pilas. Y aquí tenemos la otra sonda donde ha caído, que lo veis por aquí en Kerbal, que tengo ahí abajo, y no tiene la rayita, de modo que no le llega la onda, vamos a decir, del remote detect, de modo que no puedo recoger ciencia de ella hasta luego que tenga un satélite o que tenga algo. Así que está, de momento, la dejamos aquí, olvidada. Y vamos a gastarnos todos los puntos que hemos conseguido, que son bastantes, 53. Pues lo primero va a ser en esta piececilla, que lo que nos va a dar sobre todo es el decoupé, nuestro primer decoupé, realmente. Aparte de un depósito grande, otro motorcillo, bien. Esto está bien. Después nos quedan 43. Había que preocuparse en conseguir más ciencia, porque es lo que nos da de comer. Y aquí tenemos una pieza de ciencia. Este la tenemos al presionar. Aquí tenemos un termómetro. Ay, qué dilema. Aquí tenemos otro, que eso es mucha ciencia. Pues esto no nos da absolutamente nada interesante. El SAS también sería interesante tenerlo. Pues que esos son 50 puntos. Había por aquí una pieza que podía estar bien, que era esta, porque tiene aquí un oceanográfico no sé qué, pero sobre todo porque son 5 puntos nada más. Y tenemos aquí más paracaídas, tenemos algo de soporte vital, que si queremos subir a la órbita hace falta. Así que bien, cogeremos esta pieza. Esto de momento no nos vale, ¿qué es esto? Para tener recursos, esto no nos vale para nada. Estos son 3 puntillos que nos da piezas de aviones, que vamos a ver, ¿por qué no? Total, por 3 puntillos. Vale, nos puede venir bien. Nos quedan 30 y tantos. Ruedas tenemos, ¿qué es esto? Un airbag, que de momento no nos vale. Estos son del CAS, que tampoco nos vale para nada. Y bueno, lo que es la ciencia, es que estos son 95 puntacos, esto es demasiado. Esto, analizar de superficie 100 puntos, es muchísimo. No tenemos nada por aquí baratillo, el termómetro, lo único. Por 15, digo yo que lo amortizaremos, así que lo voy a coger, porque además tiene las placas estas de radio para reentrada. Y nos quedan 20 que podemos desperdiciar en algún sitio. Estos son 95, 25, 25, más 25. Todo cuesta un montón. ¿Esto qué es? 25. Todo cuesta demasiado. 15. Pero es que nos da nada más que este motor, que nos da igual. Este nos da el SARS, que nos cuesta un montón. 25, esa tontería. Bueno, pues creo que de momento nos vamos a quedar conforme estamos. Y bueno, pues espero que os haya gustado el capítulo. Y bueno, pues nada, pues ya de momento, mira, placas solares. Esto estaría interesante, porque son 25. Y por 15 nos da otra batería, que ya tenemos baterías. Y esto por 15, que me da un magnetotrómetro, pero esto es para la órbita, pero en fin. Supongo que sube a la órbita algún día, así que ala, gastados. Ala, todo gastado, así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado el capítulo y nada, pues hasta el siguiente, hasta luego.